Vaya, 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 gente. Regresamos en otro próximo video más, que estamos ya aquí listos y preparados con unos ánimos. Con unos ánimos. Con unos ánimos. Ja, una papa. Una y hasta las piedras anda dando ya. Vaya, gente, entonces después de echarnos una. Una platicada, una chambreada. Nos vamos a echar este rico sopón y miren cómo ha quedado de. Miren qué delicioso ha quedado esto, miren. Y miren, aquí tenemos los pescados, por aquí tenemos otros más. Esto va a estar riqui. Y por allá, miren, no sé si logran ver unas voladitas allá ustedes. Ya te vas a cruzar, Janet. Ve pues. Es lo primero que hace. ¿Dónde se ve? Otra, Janet, ve pues. Janet, quítese. Ya la enfoqué. ¿Y qué tiene pues? Va que no, si una no es ninguna. Fer, si se las ha tomado José, no ustedes. Exactamente. Sí, pues sí, es que ustedes no toman. A ver, ya anda todo tartajo. Ya le va a ir diciendo eso. Y, ey, ¿vamos a hacer el reto con él del barril o no lo vamos a hacer? Que se vaya temprano, dice. Temprano. ¿A qué hora se vas a ir? A las 2. Lástima, hombre. A menos que lo fuéramos a hacer ahorita, dijo. No, vaya. La nota que. Es que aquí queremos profesionales. Sí, 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 sí. Dale, dale. Bueno, está me pasando. ¿Ah? ¿Qué? Como tiene que ir a clase, digo, si queremos buenos profesionales en el futuro, polo. Sí, porque si se va a las 2, a veces me va a bajar así, si no te a las 2 y media hasta allá. A las 3 estás agarrando el bus, ¿pa? Porque te vas a dar a las 2, cabales. A las 3, 4 y media, a las 4 y 45 estás llegando a. Sí, no, a las 5 tiene que estar allá, más tarde. A las 4 y 45. 15 minutos te dio más. Te vas en especial 4:40, 4:45. Como hora y media. Pero esto no va a ir en bus. Sí. En especial. En el especial, vamos. ¿Me vine? No, me vine en Uber. En Uber. Uber. Ahí en Sonso no hay Uber, pa. No. No, no hay. Solo taxi, es más caro. Ah, no, hombre, los taxis te sacan los ojos hasta la. Y te dan vuelta en el mismo lugar, vos. El Inrider te cobra bien barato. Bien barato. 20 porque minutos. Un hombre, taxi normal te cobra barato. 70, 80 dólares. Sí. A un Inrider le anda como entre 35, no. 30 dólares. 20 minutos. Ay, de verdad. Vaya, miren. Aquí me salía, el tuyo me salía como 25, 26 por ahí. Es que es cómodo. Está barato. Es que uno lo cotiza. Sí, uno pone precio. No, tampoco así, sino que hay un rango de tanto a tanto. Porque si uno va a poner el precio, de gratis le va a poner la. ¿Cuánto es lo máximo que vos puedes pagar? Máximo y mínimo. Un rango así. Yo quiero uno para el 29, entonces lo voy a tratar. ¿Para el 29? 19, que me lleve de aquí hasta allá. Vaya, mira, está bien, mira acá luego de allá, digamos, con tu mamá, desde allá al hospital para acá. Pero puede solo traerla para acá, para la televisión. No, ahí dice. No, o sea, de allá de Rosales para acá. No voy hasta la Colonia Escalón. Ah, vaya, vaya, del Escalón. Vaya, se la puede llevar y ya el microbús ya no anda buscando usted para dónde va. Depende también, porque si fuera pico. Ah, no, te va a cobrar más. Ajá, pero sí, pero yo ya vale más caro. No, o sea, pero digamos, tampoco pasa de. 80 me cobra el carro. Vaya, el perro no le pasa de 40 dólares el viaje. De 40 no le pasa. No le pasa de 40, no te pasa. Ah, sí. Hasta la, a menos, voy a ver eso entonces. Sí, Chepe, que viene la ida, Chepe. Un drive, se pone. Tiene que no, la llevada de la traída que lo daría. No, ah, no, pero la ida de aquí no hay, según dice. No, de aquí para allá no hay. Ah, pues la que hubiera Uber, ¿no? No, ay, sí, pero no bonito. Vea, por ejemplo, aquel día fue que me mandó unas cosas. Así. ¿Ah, sí? Cuando fue la cosa rica, que mandó las cosas, la mandó así en Uber, pero era de moto. ¿Va? Ah, sí. Sí, se puede. Sí, en drive de Uber. Pero venida sí hay hasta acá. Sí, que lo único que quizás. Me gusta la ciudad.
porque todo es accesible. Es que mira, es vos mirá, sí, yo de la colonia donde yo vivía para Plaza Mundo, por decirlo así, 1.50 me cobraban en moto, en carro $3. O sea, ahí está la distancia del semáforo para adentro, hay distancia. Y más del semáforo para la gasosa está bastante. $3 Y el pasaje ahí, 20 centavos. Dicen que una cobra, 35 centavos. Pero porque el gobierno la subsidia, ¿no? $3 le pasan a uno y la gente quiere que uno se meta un chillón. Pero tiene ventaja, porque o sea, si yo me pone, prefiero un juguetán o asaltador, 50-50. O sea, porque allá es libre igual que acá, digamos, el campo. Pero ya San Salvador tiene todo accesible, ya solo dos vueltas está el súper, dos vueltas está en la plaza. Todo más. Aquí para irte a comer algo rico tenés que ir hasta Calasucia. Pero imagínate llegar a mi casa. ¿Por qué no quieren llegar aquí también? Pero imagínate allá. Algo rico, no mostrenco. Algo rico. Ahí olo la teta tal vez. Bueno, no va mucha, macho. Desgraciado. Mira, te dejo. Sí, es desgraciado, de chef, mano. Después te voy a decir. Yo lo mismo, ahí dije yo. No, pero esas son las ventajas que llevamos, la accesibilidad de todo. A mí por eso me gusta la. Quizás sería por lo único que me gusta la ciudad. Yo antes quise comprar una casa, pero allá en donde Donaldino la Linda, ¿te recordás? Sí, yo quise. Estuve, pero está más cerca que desde aquí hasta allá. Ajá. Hay muchas cosas. Ahí en el ¿cómo es? La Acrópolis, ¿no? ¿Cómo se llama? Metrópolis, ¿cómo? Sí, yo allá en Ciudad Mercedes, sí. Yo sí intenté querer agarrar una casa allá, pero no tuve un impulso. Si yo hubiera tenido un impulso que me hubiera dicho dele, lo hubiera hecho. Pero vete. No. Fíjate, Wendy, que la mayoría de gente tiene sus cosas así. Mira en Estados Unidos las que tienen casa. El fondo de la vivienda, donde usted puede ir a agarrar casas también así, al fondo. Uh-huh. Y, o sea, le dan accesibilidad de estar pagando hasta $100. Guacho, pero meterme con un banco, ¿no? Pero eso sí, miren, aquí en casa están unas chiburnias allá. Sí, la zona. Pero, no, porque fíjate que, por ejemplo, ahí en Apopa hay casas de que te da el fondo. Pero... Pero a Popa, a Popa, eso era antes. A Popa, o sea, hello, ubicate, Milena. Estoy en escalón. O sea, hello. Sí, bro, a Popa. Obviamente, en los sueños, en las luces. Estamos buscando a Popa. Pero a Popa, ¿qué tiene a Popa? ¿Verdad, mi vida? Soy a Pango, a Popa. Sí. Es que yo no entiendo porque la gente dice a Popa. O sea, lo tienen como que fuera el lugar. Sí fue, pero ya no está así como sí, antes. Razón, ya no está como antes. Antes en esas colonias no se podían entrar, pero ya no podía. Ahora no, entras con... Hasta los taxistas te dicen, antes yo en esa colonia no podía entrar, ahora sí como... No, lo que me refiero es la comunidad. O sea, no... No es igual, o sea, no vivís el mismo... Es que yo siento que la vaca habla así porque ella no vivió quizás cuando estaba la mera. La vaca tendrá unos 2-3 años de estar allá. Sí, menos quizás. O sea, no tiene unos sus 8-10 años de estar allá. O sea, yo digo, yo viví en Soyapango y yo no me siento orgulloso de decir que viví ahí. Porque se queda una lacra ahí de pura. Pero es que pero antes. Digamos, dejemos el antes y vivamos el ahora. Es que ahora está bien diferente. Cuando volvás a entrar, Carudo. Es igual en el centro de San Salvador. Era peligrosísimo. El centro de San Salvador era bien peligroso. Ahí no podía pasar antes que le bajaban a tapar. ¿Yane? La Yane. Quítate, Yane. Venite para acá, vos, porque ahorita vos te despertás. Sí, es que yo no sé qué estás haciendo vos aquí. Allá tenés que estar. Nelson Fernando, venga para acá. A ver, ahí. A la par de la Gaby. ¿De la Gaby? Esta es la parte de la Gaby, ¿quién está? Ah, con la Gaby. Ajá, que como si te confianza con la Gaby, sí. Por eso. Ya, pues. Una vez te vio vendiendo estos carritos en el centro, dice. Sí, de verdad.